Quiero un fuerte aplauso para todas las legislaciones peruanas y todos los brasileños. Y en verdad, saludar a todos los que fueron a Dakar, a todos los pilotos, a Divos, a Weber, a Andarruta, y a todo el equipo de asistencias, al tío Oscar Dávila, porque en verdad creo que todos hemos salido con... ¡Tío! ¡Tío! Nosotros esperamos tanta gente en toda la ruta. Desde que entramos a Tacna había gente en todos los cerros, en todos lados. Muy bonito. Y más bonito llegar a la Plaza de Armas. Gracias a todos. Gracias. Plato recordatorio y fotografía recuerdo a Felipe Ríos. Representante nuestro, donde la paz se entrega, el campo de acuerdo, el director de la Secretaría, Mirko Tosiak, Juan Carlos Cáceres, Edward Gómez, y Arturo. Mi nombre es Juan Carlos y de Edward y de todo el equipo, mi agradecimiento por este reconocimiento. Para llegar al equipo. Los duros 4x4. Diego Weber, Alonso Castillo. Diego Weber y Alonso Castillo, entregarán plata y nosotros Tomás Pierre. Hola, Rita. Fuerte aplauso para los duros 4x4. No, realmente nos estamos divirtiendo desde hace buen rato y nos seguiremos divirtiendo. En 2013 estamos ahí, vamos a ir seguro todos los que hemos ido y muchos más. Muchas gracias a la gente que nos ha seguido a través del Facebook, realmente mucha gente. Ha sido un honor, un gusto, como decía Juan. Mis hijas te siguen a ti más que a mí, no puede ser. Hay que reconocer a las esposas, ellas son pilar importante, no solamente de la familia, sino también del equipo deportivo. Porque ahora vamos a llamar a Juan Divos y a Gustavo Medina. Juan Divos y Gustavo Medina, por favor, nos acompañan. Miren ese régimen laboral. Este plato recordatorio para Juan Divos, para Gustavo Medina. Acá, Juan. Me ha quedado como trofeo de guerra, pero todavía sirve, ¿eh? Ha caminado. Nada, agradecerles a todos por su presencia. Estamos muy contentos de haber participado, tenido la oportunidad de participar en este Dakar 2012. Y desde ya estamos comenzando con todos los preparativos para 2013. Esta vez esperamos completar la vuelta. Ya contigo hemos estado conversando que creo que en el Perú existen pilotos, máquinas, competencias que han puesto a prueba las camionetas para poder tentar mejores posiciones. Inmediatamente ustedes lo van a identificar como los integrantes de Altaluca. Jesús López, Pancho León y Tomás Iraoka. Por favor, acompáñenos para vestir este plato en nombre de los abuelos peruanos y las fotografías del recuerdo. Agradecer a todas las tripulaciones que de una u otra manera nos hemos dado la mano en la ruta, ha sido muy importante. Y definitivamente a la gente de la federación que también nos apoyó con el tema de la licencia, que fue un pequeño inconveniente ahí. Y hemos demostrado como pilotos de 4x4 que esta es una carrera de off-road y no es una carrera de circuito ni de rally. En nombre de la ruta, agradecer a todos ustedes y muchas gracias.
Gracias, Pancho. Acá está. Y por favor, la señora Andrea. Señora Andrea, pues acompáñenos para reconocer a esta tripulación peruana que también estuvo en cada una de las etapas atendiéndonos con mucha atención, con mucho entusiasmo. Juan Fernando y Andrés. Quisiera agradecer a todos los que nos ayudaron, Willy, Oscar, no sé si quieren venir acá, ¿verdad? Tío. Este éxito haber llegado a la cárcel, lo dedico a todos los off-roaders peruanos que todos los fines de semana quitan presión a sus llantas y disfrutan del desierto. Va dedicado por ustedes. Muchas gracias. Ni más ni menos que a Fernando Ferrán. Para él que representa a todos, porque una parte es igual al todo, y él es una parte del Perú, y el aplauso de ustedes que son una parte es el aplauso del Perú para él y para todos los participantes en esta competencia. Llevo el entusiasmo conmigo de seguir adelante en esta bonita carrera del Dakar y tengo una ilusión tremenda por volver a participar en Camino del Inca. Pero vamos a ver si este año tiempo nos ríe. Nada más, estaremos juntos a lo largo del año en la prueba por lo menos de Camino del Inca y queremos estar presentes en el 2013 una vez más. Llevando alegría como se pueda. Muchas gracias.